Constantemente la población del municipio de Corinto se acerca a la unidad de salud comunitaria familiar, donde consultan por diferentes enfermedades, principalmente por iras. Bueno, entre las enfermedades más frecuentes que consulta la población de Corinto en general, pues en primer lugar las infecciones respiratorias, que son la primera consulta casi al nivel Morazán inclusive. La siguiente consulta, pues infecciones de vías urinarias. Y posteriormente las enfermedades crónicas no transmisibles, que son hipertensión arterial, la diabetes, mellitus, que son las primeras a la cabeza por lo que la población siempre consulta. Alrededor de 40 personas de Corinto se acercan a diario por atención médica diversa y aproximadamente 300 se acercan a recibir la vacuna anti-COVID-19. Las de uso obligatorio de, bueno, más bien de requerimiento que nosotros tenemos que reportar, pues en estos días tenemos un poquito pues lo que es el COVID, ¿verdad? O sospechosos de COVID que hemos estado atendiendo aquí en ese centro. Como consulta general, vemos aproximadamente entre 30 y 40 pacientes diarios. Durante el día. Lo único que nosotros tenemos Fosalud, también tenemos la modalidad de Fosalud y ellos ven un aproximado también casi igual el mismo número de 30 a 40 pacientes diarios de consulta general, ¿verdad? Nosotros tenemos la peculiaridad aquí en Corinto, pues que somos un centro de vacunación, y quiere decir que también estamos atendiendo a la población que se viene a vacunar. Entonces, estamos vacunando alrededor como cifras mínimas entre 200 y 300 pacientes diarios. El establecimiento de salud de Corinto es especializado y muy completo, ya que cuentan con especialistas en diferentes áreas que logran brindar la atención médica necesaria a la población. Tenemos esta es una unidad especializada, ¿verdad?, que cuenta con psicólogos, odontólogos, educadora, entonces ginecólogo. Entonces, por la complejidad de la unidad de salud, pues tenemos bastantes atenciones que se pueden brindar a la población. Los niños no son de la primera consulta, son los adultos entre 29 y 59 años que están consultando en las infecciones respiratorias agudas. Y posteriormente van los adultos mayores, arriba de 60 años, y pues en tercer lugar los niños. El municipio de Corinto, de acuerdo a un censo oficial del 2007, cuenta con 15.410 habitantes y se encuentra en una zona alta, lo que promueve que constantemente la población padezca de infecciones respiratorias agudas y acuda al establecimiento de salud. Con imágenes de Herbert Claros para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.